Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Parece que la generación quiere irse con un boom tecnológico. Y es que recientemente me han sorprendido gratamente algunos de los nuevos motores gráficos que han salido, como el de Call of Duty Modern Warfare o el RE Engine utilizado en Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y el próximo Resident Evil 3, ya que estos son motores que no solo apuntan a una fidelidad gráfica sin precedentes, sino además a alcanzar los 60 frames por segundo. Pero quizás el más sorprendente de todos es este último, el ID Tech 7, usado por Doom Eternal. Y es que Doom de 2016 ya era un juego que se veía increíblemente bien y que tenía una optimización bastante buena. Pero como si eso no fuera suficiente, la gente de ID ha decidido mejorar todo lo mejorable. Mayor cantidad de polígonos en pantallas, mayor geometría, mejores efectos de iluminación, texturas mucho más detalladas. Pero todo esto no le ha costado al motor más, sino que realmente funciona mejor. Es decir, ahora tenemos un juego que gráficamente se ve mejor que un juego de hace algunos años y que rinde incluso mejor. Y es que este ID Tech 7 la verdad es un portento gráfico, lo que es la iluminación, los materiales, la cantidad de elementos en pantalla, los efectos atmosféricos. Es asombroso lo que estamos viendo con este final de generación y lo único que hace es pues ponerme los dientes largos para lo que veremos ya en la próxima generación, donde todos estos motores van a ser directamente porteados y mejorados, a diferencia de lo que pasaba en consolas o consolas de generación anterior, donde al pasar de PlayStation 2 a 3 pues tenías un sistema tan nuevo y tan diferente que tenías que adaptarlo todo con el tiempo que eso tomaba. La verdad es que creo que este motor es absolutamente impresionante y con un nivel de optimización que pocas veces he visto en la industria. Bueno, acá pueden ver todas las opciones que el juego tiene. La verdad es que en el aspecto gráfico va a poder habilitar un montón de opciones, incluido HDR, resolución dinámica y manejar a la perfección cada uno de los elementos. Bajar las texturas para hacer que quepan en la cantidad de memoria VRAM que tengan mientras aumentan otros detalles. La verdad es que es absolutamente alucinante lo que el motor de Doom Eternal hace.
Haciendo una comparación entre los diferentes niveles de calidad de Ultra Nightmare a Low, la verdad es que me es difícil ver las diferencias, más allá de algunos cambios de iluminación que son bastante evidentes. No es hasta que llegamos a Low donde realmente vemos una diferencia particular, sobre todo con el LOD de los objetos más lejanos, donde se puede ver claramente que hay una diferencia en la geometría. Pero honestamente es un juego que luce increíblemente bien hasta en el nivel más bajo. Y donde debo decir que no vi mucha diferencia de rendimientos, al menos en mi caso, con la 2080 Ti cuando hacía las pruebas, en ir de ultra a low. Llegué a ver máximo unos 10-12 frames de diferencia. Sé que en algunos casos podría ser una diferencia importante, pero honestamente me esperaba un poco más. Con Don Pancho, la verdad es que los requisitos que Bethesda había colocado son exactos. No hay duda de que este juego lo puedes jugar a 4K 60 FPS con una 2080 Ti y un procesador pues medianamente correcto. Sin ningún tipo de problema, el juego se ha movido la verdad bastante bien. Lo que debo decir es que cuando pasé de Ultra a Low, la diferencia en frames fue bastante poca, ¿no? Estaba buscando a ver cuánto era lo máximo frame que podía sacar. Y bueno, no fue mucho. Como pueden ver allí, se fluctúa, llega incluso a 90 y 100 a 4K Ultra Nightmare, lo cual es bastante loco. Pero entonces cuando pasé a Low, logré aumentar unos 10 o 12 FPS, dependiendo la situación. Y entonces pensé que quizás estaba limitado por mi procesador. Después de todo, ustedes saben que tengo un Threadripper 3960, que no es quizás el mejor procesador para juegos, pero igual es muy muy buen procesador. En todo caso, sin embargo, cuando bajé la resolución del juego a 1440p, el juego iba a 144 Hz, tal cual como Bethesda prometía en sus requisitos recomendados. Lo cual me hace pensar que en ese caso no era el procesador el cuello de botella, porque si logro aumentar los FPS hasta los 144, significa que a 4K también debería, pero al menos debido al procesador. Pero no sé, creo que la diferencia entre Ultra Nightmare y Low no es tanta como creemos, por lo que no había pues mucha diferencia en cuanto a rendimiento. Sin embargo, este juego, bueno, pueden ver que se ve absolutamente genial a 4K y bueno, más de 60 FPS. Así que tenga la máquina para mover esto a esas resoluciones y calidad, que lo haga, porque el juego es una locura gráfica. Tío Pancho, pues lo primero que hice fue probar con la RTX 2060 y el juego pues lo colocamos en 4K, esta vez dinámicos. Allí pueden ver al lado de la resolución en la parte derecha pues cada momento cómo se va ajustando el porcentaje de esa resolución, y en calidad ultra. El motivo para ponerlo en ultra no es otro que por la cantidad de memoria VRAM que el juego necesita, pues cualquier calidad por encima de ello el juego no te la aceptaba por usar más VRAM. Esto se puede corregir fácilmente simplemente bajando las texturas. Por ejemplo, puedes tener todo en ultra menos la textura y entonces el juego ya no necesita tanta VRAM. Así que se pueden hacer ajustes allí dependiendo de la cantidad de memoria y a qué quieras darle prioridad. Sin embargo, como aquí normalmente me gusta usar los presets ya por defecto para hacer pruebas y pues poderles dar cosas que ustedes puedan probar ya directamente en casa, he usado el preset ultra. Entonces bueno, ya con este preset y con el Ryzen 1700, la RTX 2060 pues la verdad es que llegaba a superar 4K los 60 FPS por momentos, por otros no, así que no era tan digamos estable, ¿no? Si ustedes quieren una estabilidad perfecta, entonces les diría que en tarjetas con esta potencia o parecido utilizaran ya los 1440p, donde además no necesitan utilizar resolución dinámica. Pueden nuevamente pues aumentar la calidad gráfica, eso sí, bajando algunos aspectos de las texturas para que estas no utilicen más VRAM de lo necesario, y van a obtener una muchísima mejor experiencia. De hecho, eso lo pueden ver acá en esta otra parte del video, donde efectivamente pues hemos colocado la resolución a 1440p y pueden ver que el juego pues va muchísimo mejor. El único inconveniente que tuve es que por algún motivo pues la capturadora me daba algunos tironcitos extraños a la hora de grabar, que no supe definir por qué. Pero independientemente de eso, los valores que pueden ver allí es que el juego se mantiene por encima de 100 FPS sin mucho inconveniente. Así que yo les recomendaría a cualquiera que tenga una tarjeta de esta calidad o de este nivel que simplemente coloque el juego a 1440p en ultra y se olvide del resto, sin resolución dinámica ni nada por el estilo.
continuando con Tío Pancho, donde también tengo una GTX 1060, que es una de las tarjetas más populares, pues decirles que con el juego en 1080p fijos, sin resolución dinámica, en Ultra lo van a poder jugar por encima de 60 FPS sin mucho inconveniente. Pueden ver allí los números, estamos alrededor de 80, y aunque hay zonas un poco que más demandantes que esta, igual lo van a poder disfrutar a 60 FPS. Sí hay algunos momentos donde puede bajar, pero es más que todo cuando son como especie de pequeñas, digamos, momentos cinemáticos. No que sean cinemáticas, pero sí cuando te acercas y eliminas a un enemigo con la motosierra o con un poder, pues allí entonces entra lo que es el bokeh y otros efectos que son un poco más altos de que cuando estás en gameplay, que puede bajar un poco el rendimiento. Pero considerando que eso no son momentos de gameplay como tal, no debería causarte ningún inconveniente. Igual el juego mantiene pues una velocidad bastante frenética y todo se mueve perfectamente bien. Yo te aconsejaría, en caso de que no tengas un monitor de refresco variable, siempre que limites a 60 FPS para que no vayas a tener problemas de tearing como los que pueden estar viendo acá, que debido a que mi grabadora pues llega hasta 60 FPS. Pero para poder demostrarles las capacidades, tengo que dejarla que corra libre los FPS. Así que bueno, como ven, una 1060 les va a dar más que buen rendimiento para jugar este juego a 1080p sin problema. Y de hecho, me atrevería a decir que podrías colocar 1440p con resolución dinámica y debería darte un buen nivel. Y llega el turno de Panchito, que como saben es mi PC de gama baja, que tiene un Pentium G4560 con una Nvidia GTX 1050 Ti. En este caso pues hemos colocado el juego en medio, ya que por la VRAM pues lo he dejado allí, ya que ultra no o alto no había suficiente VRAM para correr el juego. En todo caso hemos colocado una resolución dinámica de 1080p. Y aunque en momentos a 1080 puede superar los 60 FPS, también hay momentos donde pues baja a los 45. Entonces lo mejor que pueden hacer en este caso es colocar resolución dinámica. De ese modo no tienen que bajar la calidad de los gráficos, sino que la resolución se encargará de cumplir con mantener el frame rate al menos a 60. Lo cual desde mi punto de vista es bastante pues interesante que esta máquina tan antigua ya, ¿no? Y tan low, pues pueda todavía mover un juego como este a esta calidad. A mí la verdad es que me sorprendió gratamente, como pueden ver allí en el frame rate, cómo se mantiene constantemente por encima de 60. Y bueno, como la resolución va variando como loca, pero sin embargo, aún en los momentos donde varía más y baja mucho la resolución, la verdad es que no se nota tanto debido al excelente anti-alias que el juego maneja. Así que si tienes una máquina parecida a esta, no temas en activar la resolución dinámica, porque te va a quitar varios quebraderos de cabeza y te va a mantener un frame rate bastante fluido. Y por último hemos llegado a Abuelo Pancho, que se estrena con el video de Doom Eternal. Es la primera vez que lo uso oficialmente para este tipo de videos y lo estaremos usando, pues me parece interesante ver de lo que es capaz todavía un PC con un procesador de hace 10 años y una GPU que ya tiene, ¿cuánto? 6 años en el mercado. Así que aquí estamos hablando de un Intel i7-930 con una Nvidia GTX 970. En este caso hemos mantenido los 1080p dinámicos en calidad media y pueden ver cómo pues se mantiene bastante bien a más de 60 FPS. Aunque debo ser honesto que hubo momentos puntuales donde el juego, a pesar de la resolución dinámica y de que caía en 50%, bajaba a los 40 FPS. No estoy muy seguro si era debido a la CPU, ya que la 970 debería ser bastante más rendidora que el 1050. Pero también hay que decir que la 1050 tiene una tecnología más nueva y quién sabe todas las optimizaciones que tenga este juego para aprovechar cada una de estas nuevas tarjetas. Así que bueno, en todo caso lo que sí puedo decir es que es todavía, a mí me parece alucinante de todos modos que un juego como Doom Eternal, un juego de 2020, lo estemos moviendo con un procesador Intel i7-930 de hace 10 años a 60 FPS y una tarjeta 970. Con 4 GB, que ya tiene unos 6 años en el mercado, 5 o 6 años en el mercado. Así que si lo ven por ese lado, hay que ver que este juego está tremendamente bien optimizado y que bueno, cualquiera que tenga una máquina de estas características puede seguir disfrutando de Doom Eternal a 1080p dinámicos en calidad media. Como digo, pues la verdad es que esto de los temas de resolución dinámica, checkerboard, no hace más que ayudar al jugador que en vez de tener que comprarse un hardware nuevo ni privarse de la
posibilidad de jugar a uno de estos juegos, tiene la posibilidad simplemente de activar una de estas técnicas de mejora del rendimiento y así aprovechar su máquina todavía mucho más tiempo. Y creo que estas técnicas van a cobrar un nuevo significado en la próxima generación de consolas, donde para aprovechar cada uno de esos píxeles seguramente que van a buscar todas las maneras de sacarle el mayor jugo de rendimiento a la GPU. Así que imagínense, en la medida que podamos seguir activando cosas como resolución dinámica, podremos seguir disfrutando de estos videojuegos. Así que bueno amigos, espero que te haya gustado este video sobre el rendimiento de Doom Eternal en diferentes configuraciones de PC y bueno, de que hayas pues visto algunas cosillas por ahí interesantes para pues sacarle el mayor provecho a tu hardware. Así que yo con esto me despido y nos vemos en un próximo video de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.